Saludos, ¿qué tal mi gente? De bien adentro de YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Están viendo ustedes ahí a Paola Félix, de 16 añitos y madre de un niño de aproximadamente un año, la cual en el día de hoy, mientras su presidente Danilo Medina estaba dando el discurso que incluyó parte ahí de los feminicidios, este barbarazo que ustedes ven ahí, la pareja de ella, Adonis Rosario, la mató a tiro por un pleito que comenzó por Facebook. Vamos a dejarlo para que ustedes vean. Mi gente, este hombre lo que me quiere es difamar, ese ladrón, drogadicto, que tiene un motor robado, maldito ladrón del diablo, mama huevos, ha robado y de todo. Él lo que no dice que se lo ha metido a mis amigas y coge hombres para que le den cuarto y no le da ni uno a mi hijo. Ese ladrón del diablo, si es por cuarto da el culo, ese perro, mama huevos, señores, copien bien ese ladrón, hay que matarlo. Punto. Esas fueron las palabras por Facebook de Paola Félix. Mi gente. Según me llegan los informes, esta parejita estaban teniendo problemas. La muchacha, ustedes la ven ahí, 16 añitos. El chamaco este se ve que no tenía mucha edad y mucho juicio militar. Entonces, supuestamente, ya le puso una orden de alejamiento. Y ahí comenzaron los problemas. El tipo en el día de hoy, después de la discusión esa de Facebook, te vieron ahí en los comentarios, tú me tiras y yo te tiro, se dijeron de todo. Se apareció armado y le metió 6 tiros. Después salió huyendo como todo un cobarde, lo que él es. Se trancó en su casa, la policía llegó ahí, los rodearon y antes de matarlo se apareció el papá de él, que también es militar, y lo sacó y se lo entregó a la policía para que lo pongan a su disposición. Véanlo ahí. Vean al niño de los dos que se va a tener que criar ahora sin mamá y sin papá por culpa de este loco. Porque coño, cuando usted se mete con una carajita de 15 años, 16 años, usted tiene que esperar, aguantar vaina así, de esa naturaleza. Porque no es tirándole a la muchachita, sino que usted no puede comparar el juicio de un hombre con el de una carajita, con una joven. Porque no tiene la mente igual que uno. Mientras uno está pensando en comprarse una casa, un motor, ya están pensando en comprarse tenis, en ponerse, ir para el salón. Entonces, eso es de esperarse. Por eso es que usted se mete con una persona de su edad, o alguien que más o menos sea como usted, que piense igual, para que después no venga a la celadera, que si se puso una ropita, que la quiera dar golpe. Pero entonces, si ve otra mujer por ahí, se la comen con los ojos. La de uno no, como una monja, pero otra por ahí la violan con los ojos. Que cuando están hablando mucho por teléfono, que ya que es un novio, que la celadera, que la muchacha le dice que tú no eres papá mío, y por ahí comienzan los problemas. Por eso es que en los tiempos de antes había un proceso de conocimiento, que había que ir a comer gallinas, que una tía se sentaba entre el medio de las dos parejas y no se mataban tanta gente. Ahora es tú me gustas, yo te gusto, nos fuimos y ya. Esto es todo por el momento. Esto fue Bien Adentro YouTube, tu canal. Suscríbete, dale like. Hasta la próxima. Nos veremos. Bye, Bien Adentro.